¿Qué hubo, cuchos? ¿Bien o no? Bienvenidos a mi canal. Para los que no me conocen, soy Waze. Y ustedes saben, de nuevo, que los roguelites y los survivals son mi debilidad. Y cuando veo uno, no me puedo resistir a probarlos. Y es por esto que hoy les voy a hablar de un nuevo roguelite que se está asomando por una esquinita y que me gustó mucho. El juego se llama Empty Shell y es un juego de supervivencia de horror roguelite. Y esta vez no voy a puntuar el juego, pero sí voy a hablar de los tres criterios que siempre tocamos en las reseñas, que son la historia y objetivo, la jugabilidad y los gráficos. Y también les voy a dar mi opinión personal del juego al final. Y así les voy a poder ayudar a decidir si el juego es uno que les llame la atención o si prefieren pasarlo por alto, pero al menos ya conocen sobre los juegos que van sacando, especialmente los indies, que ustedes saben que me encantan por su fácil accesibilidad para todo el mundo. Si quieren ver el juego por ustedes mismos, pueden usar el link que dejo en la descripción, y los invito también a que al final del video escriban en los comentarios GG si les gustó el juego o BG si no les gustó. Así que, dicho esto, vamos a hacerle. Empty Shell nos lleva al lejano oriente, específicamente en una base secreta abandonada en Japón en el medio de la nada. Aquí, por alguna razón, están contratando voluntarios para una misión de recuperación, entre comillas, sin revelar muchos detalles. Entre los voluntarios se hablan rumores de que esta instalación lleva décadas abandonada y que algo raro pasa, pues todo el que va no lo vuelven a ver en el trabajo. Nuestro objetivo entonces es el de entrar a la misteriosa ubicación para cumplir con nuestro contrato, pero realmente vamos a terminar conociendo los secretos oscuros que tiene esta base cuando estaba funcional hasta el fatídico accidente que nos llevó a terminar en un lugar como este. Como parte del contrato nos dieron un arma, pero solo por si es que llegásemos a necesitarla, aunque también entre nosotros sabemos que vamos a necesitar más que una simple pistola. Y si llegásemos a morir, pues simple, contratan a otro para terminar el trabajo y ese otro somos nosotros a reemplazar a nuestro propio personaje que acaba de morir. Macabro, pero muy interesante. La jugabilidad tiene una perspectiva top-down, donde nos movemos con el teclado y apuntamos con el mouse. La idea es que cada sector de la base tiene ciertos objetivos que deben ser cumplidos antes de proceder al siguiente nivel. Y como buen roguelite, en cada nivel el mapa se genera proceduralmente, por lo que nunca un mapa va a estar repetido. El juego cuenta con varias mecánicas, empezando por el combate. Es muy similar a juegos como Hotline Miami, donde podemos usar armas de fuego o cuerpo a cuerpo. Sin embargo, también contamos con un inventario limitado que nos obliga a escoger qué armas vamos a guardar y cuánta munición deberíamos tener, lo que nos fuerza a pensar en qué nos conviene más según nuestras preferencias de combate. ¿Me quedo con la escopeta, lenta pero poderosa, o mejor tengo una ametralladora que dispara rápido pero necesito muchísimas más balas? Otra mecánica es la de las mejoras, las cuales podemos encontrar en cada nivel y cuestan dinero que conseguimos looteando o matando monstruos. Algunas mejoras pueden ser más vida, más armadura o tal vez comprar más munición y armas. También hay momentos donde podemos encontrar documentos de las personas que solían trabajar allí, lo que nos ayuda a entender mejor la historia. Y por último están los enemigos, los cuales son muy variados y también tienen jefes que son absolutamente horripilantes, perturbadores y brutales, y pueden aparecer en cualquier habitación de cada nivel cuando menos lo esperemos. Los gráficos son en un pixel art en blanco y negro muy bien elaborados, porque dan una ambientación muy al estilo de grabación de seguridad en un complejo industrial por la noche. Es más, por la historia del juego, pareciera que la vista del juego son las cámaras de seguridad de la instalación que siguen nuestros pasos por este abandonado y horrible lugar. El diseño de enemigos es muy críptico, es decir, nunca estás seguro a lo que te estás enfrentando, pero sabes que cuando lo ves, debes o correr o matar. Y esa sensación instintiva de peligro que evocan los enemigos me parece muy bien diseñada.
Ya para terminar, la interfaz es muy sencilla y me encanta que no invade el juego en ningún momento al ser esta fluida e intuitiva. Personalmente, el juego me pareció muy bueno. Me lo quiero pasar completico porque es un roguelite completamente nuevo para mí en su forma de presentar el género de terror sin recurrir a sustos baratos que yo la verdad los odio porque no soy bueno para los juegos de terror. Es simplemente un lugar lleno de peligro esperando a ser explorado y todos sus misterios desvelados. Hice un verso sin esfuerzo. Y eso es todo, cuchos. Si este juego les llama la atención, pueden comprarlo usando el link que dejo en la descripción. No olviden dejar su GG si les gustó el juego o BG si les gustó. Y si apreciaron este video, no olviden darle like, se suscriban y le den durísimo a la campanita para que puedan estar pendientes de las otras reseñas y otros videos que publico periódicamente en el canal. No siendo más, nos vemos en el siguiente video. Todo bien.